Vaya, ya estáis aquí. Pensaba que tendría más tiempo. Debería haber saltado un texto inicial como en todas las películas de Star Wars. ¡Qué raro! En fin, comencemos. El reciente fallecimiento de Carrie Fisher, la actriz que encarnó en el cine a la legendaria princesa Leia de Star Wars, ha supuesto un amargo cierre para el año 2016. Su pérdida coincide con el tiempo con el reciente estreno de Rogue One, el primer spin-off de lo que se conoce como la serie antológica de Star Wars, o Star Wars Anthology, que cuentan historias fuera de la saga principal de Star Wars. Para despedir definitivamente este año, vamos a echar un vistazo a esta primera entrega de la serie antológica de Star Wars. ¿Tendrá calidad suficiente para seguir adelante con más entregas? No es la primera vez que vemos un spin-off de Star Wars en imagen real. Ese dudoso honor lo tienen los dos largometrajes de los Ewoks que salieron en los años 80. Sin embargo, este es el primero que está relacionado con la saga principal. La trama de Rogue One se resume en el texto inicial del episodio 4. ¿Recordáis el texto del principio que explica que la Alianza Rebelde ha conseguido su primera victoria contra el Imperio y que roba los planos de la Estrella de la Muerte? Pues es ese texto de 1 minuto y medio convertido en una película de 2 horas y pico. Puede parecer algo superfluo, hacer una película de algo que se contaba en un resumen, pero la verdad es que podría haber peores ideas. ¿Imagináis una idea similar con la amenaza fantasma? Tendríamos 2 horas sobre batallas legales, audiencias en el Senado y disputas comerciales en una galaxia muy lejana. La propuesta, siendo sinceros, era bastante arriesgada, una película de Star Wars que no forma parte de la continuidad y que nos cuenta a grandes rasgos algo que ya sabemos cómo acaba. Tiene que ju saber jugar bien sus cartas. Si no, mirad lo que ocurrió con los episodios 1, 2 y 3. Sin embargo, en mi opinión, Rogue One ha cumplido muy bien y ha logrado triunfar en aquello que falló el episodio 7. El despertar de la fuerza se sentía como una película clásica de Star Wars, pero lo hacía con muchas trampas. Calcaba descaradamente el episodio 4 y aunque disfruté de la película, me quedé con la sensación de haber visto un remake. Rogue One, sin embargo, es otra historia. Se siente también como una película de Star Wars, pero se ve que el equipo detrás de la película trata de capturar la esencia de la saga. La reproduce, pero no la copia. Hay referencias, cameos y otros detalles a diversas entregas de la saga, pero es una historia nueva con todo el sabor del clásico, aunque aporta pocas ideas nuevas. Quizá lo más notable es constatar que la Alianza Rebelde no es tan noble como se pensaba, y vemos que los agentes rebeldes se ven obligados en ocasiones a realizar acciones moralmente cuestionables por la causa. Sin embargo, Rogue One también tiene ciertos fallos que le impiden ser una maravilla. El comienzo de la película es bastante lento, los primeros 15-20 minutos no son muy prometedores. Se dice que tuvieron que regrabar varias partes de la película, y apuesto a que esas partes fueron del principio. Se producen varios saltos de una localización a otra, empiezan a desfilar personajes sin muchas explicaciones. Sin embargo, pasado ese punto, la película empieza a crecer hasta culminar en un apoteósico clímax con un espectacular combate a gran escala que es sin duda lo mejor de la película. Otro problema lo podemos encontrar en los personajes principales de la película, ya que están poco desarrollados y tienen bastante poco carisma. La verdad es que un grupo formado por una perroflauta, un agente rebelde con bigote, Sheldon Cooper en versión robot, el primo de Said de Perdidos, Genghis Khan y Daredevil versión Chino Farmer podría haber dado bastante juego. De todos ellos, sin duda el droide K2 es el mejor de todos. Me recuerda bastante a HK-47 de la saga de Caballeros de la Antigua República. If you happen to change your mind, however, I feel I must tell you, I will gladly kill anyone you ask. Please, I beg you. Especialmente me parece que la heroína de la película, Jyn Erso, tendría que haber demostrado más dotes de liderazgo, como hiciera la princesa Leia en la trilogía original. En esta película el grupo parece que sigue a la protagonista porque lo dice el guión y poco más. Aún así es un personaje bastante fuerte que merecía, junto a su tripulación, un mejor desarrollo. La incertidumbre sobre el destino de los protagonistas, gente que podría morir en esta misión perfectamente, ya que no hay mención ni referencia a ellos en la trilogía original, genera tensión sobre el destino de los personajes. Una tensión que podría haber sido mayor, y por tanto más emocionante el clímax, si los personajes hubieran estado mejor desarrollados. Mi conclusión es que Rogue One es superior en muchos aspectos al Despertar de la Fuerza y a la postre una experiencia mucho más satisfactoria como película de Star Wars. A mí particularmente me ha gustado más que el episodio 7. Si te gustó el Despertar de la Fuerza, debería gustarte este también. Si no, también recomendaría que se le diera una oportunidad a Rogue One, aunque sigue sin llegar a la grandeza de la trilogía clásica y tiene sus fallos, es una notable película de acción y ciencia ficción. Valoración final. Me gusta.